En el año 2015, los líderes del mundo se reunieron para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como PROM Perú, tenemos el firme compromiso por alcanzarlos. Por ello, hemos implementado los programas de Comercio Sostenible. Con ellos acompañamos a las empresas exportadoras en la ruta hacia la sostenibilidad. Entre el mercado normal que existe y el comercio justo, hay una gran diferencia, por lo que se preocupa el comercio justo a lo que es un pago mano de obra, el ingreso de la familia, el medio ambiente, que es tan importante. Existieron programas previos que te van llevando a pensar en que efectivamente ecoeficiencia ya no es solamente una palabra, sino una forma de trabajo. Más allá de la calidad, pensar en esta sostenibilidad ambiental. No solamente producir y vender, sino también el tema de apreciar y rescatar lo ancestral y apoyar la reinserción social en los penales. Nosotros no solamente comercializamos productos de la biodiversidad, sino que generamos cadenas de valor para cumplir con los estrictos requisitos que el mercado requiere. Si bien es cierto, como empresa tenemos un código de conducta que nos ha permitido fortalecer más aún el tema de responsabilidad social, mejorando y construyendo una empresa sostenible, ¿no? La sostenibilidad no es una alternativa, es una necesidad. Por ello, cada vez son más las empresas que la incorporan en sus procesos y generan trabajo formal y digno, además de crear valor con los más altos estándares de gestión y procesos productivos. Acompáñanos en esta ruta hacia la sostenibilidad. Muy buenos días. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROM Perú, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de lanzamiento de Cultura Sostenible. El Perú es la síntesis de expresiones culturales con diversos orígenes y es a través de su marca país que promueve tanto la historia, arqueología, gastronomía, entre otros tantos recursos que hacen a nuestro país único. Bajo la premisa de conservar nuestra riqueza natural, cultural y nuestro capital humano, PROM Perú ha diseñado Cultura Sostenible, estrategia que resalta la importancia de la preservación de nuestro planeta y el respeto por el derecho de las personas. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al señor Mario Charán, director de promoción de las exportaciones de PROM Perú, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Señor Mario, adelante. Bienvenidos todos. Como saben, el Perú es uno de los 10 países megadiversos en el planeta. Tiene 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo, así como 11 de las ecorregiones que permiten el desarrollo de una amplia variedad de flora y fauna. Y es por ello que las Naciones Unidas nos considera como uno de los 17 países que en conjunto tienen más del 70% de la biodiversidad del planeta. Además, somos cuna de la primera civilización de América, construida bajo los preceptos de respeto a la tierra, a los recursos y al trabajo. Proteger nuestro legado implica proteger la biodiversidad y recursos naturales del país. Tomar acciones para la conservación y uso sostenible de esta biodiversidad es de suma importancia no solo para asegurar los recursos de generaciones futuras, sino también de las actuales, evitando agotar los recursos antes de lo previsto, ya que hoy hemos sobrepasado la capacidad del planeta. Es por ello que hoy los consumidores son cada vez más responsables en sus decisiones de compra, prefiriendo productos que cuentan con estándares de sostenibilidad que evidencian el compromiso de las empresas con la sociedad y el medio ambiente. Solo para dar un ejemplo, podemos comentar que según las cifras del Centro Internacional de Comercio de las Naciones Unidas, el 98.5% de las empresas minoristas en 5 países de la Unión Europea señaló que la sostenibilidad es un factor clave a tener en cuenta en el abastecimiento. Asimismo, el 99% cuenta con estrategias de abastecimiento sostenible y la totalidad, es decir, el 100%, espera que los proveedores hayan sido auditados en relación con las normas de sostenibilidad, como la trazabilidad de sus materiales y su huella ambiental. Entonces,
La sostenibilidad se convierte en un elemento fundamental en nuestra sociedad y en los modelos de negocio, formando parte de los valores y la filosofía de las empresas. En ese sentido, la sostenibilidad no es negociable. No es una cuestión de sensibilidad o moda. Es supervivencia de nosotros como pobladores del mundo y de las empresas para continuar en vigencia. PromPerú es consciente que su papel como facilitador del proceso de la internacionalización de la imagen del Perú, sus atractivos turísticos y los productos y servicios que tiene para ofrecer al mundo, necesita estar involucrado con el desarrollo sostenible. Es por ello que hoy lanzamos Cultura Sostenible, una estrategia que marca todos los esfuerzos institucionales de PromPerú y de la marca país en materia ambiental, social y de gobernanza, rescatando nuestras raíces y buscando alinear al Perú a los nuevos estándares globales. La imagen trabajada para esta estrategia ha sido cuidadosamente elaborada, procurando rescatar elementos propios de nuestra cultura que expresan nuestro compromiso milenario con la sostenibilidad. Está inspirado en dos deidades de nuestra cultura milenaria, Inti y Amaru, y refleja el equilibrio entre los elementos de la naturaleza, así como el equilibrio que debe haber en la relación con la sociedad. En relación con la política de comercio exterior enmarcada en el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, esta estrategia englobará los programas de que PromPerú viene ejecutando desde hace algunos años en materia de sostenibilidad en el marco de la Ruta Exportadora Especializada y que representan un elemento clave para la internacionalización. Podemos encontrar el programa de gestión de la certificación orgánica, trazabilidad en alimentos orgánicos, buenas prácticas de comercio justo, el programa E-Exporta, enfocado en fortalecer el liderazgo de la mujer empresaria, el programa de biocomercio como modelo de negocio sostenible, programas de instrumentos ambientales tales como buenas prácticas de coeficiencia, economía circular, huella de carbono, huella ambiental, gestión sostenible del agua, así como responsabilidad social empresarial y el programa de reportes de sostenibilidad del GRI. Asimismo, y dada la importancia de los estándares de sostenibilidad, hemos desarrollado además marcas de certificación correspondientes a tres de nuestros programas de sostenibilidad. Comenzando primero, por supuesto, con el estándar de buenas prácticas de comercio justo. Segundo, el estándar de buenas prácticas de ecoeficiencia. Y finalmente, la tercera marca relacionada al biocomercio como modelo de negocio sostenible. Nuestras asistencias se han replanteado a formato virtual, lo que nos ha permitido brindar asistencia técnica este año 2021 a 271 empresas y se han capacitado a más de 2.500 empresarios en los webinars sobre sostenibilidad empresarial exportadora. De esta manera, contribuimos no solo con el desarrollo descentralizado del país, sino también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Los animamos a convertirse en agentes del cambio, a caminar conjuntamente empresa, sector privado, academia, gobiernos regionales, cámaras de comercio, todo el país en este camino de la sostenibilidad. Ya hemos avanzado muchísimo en calidad. El siguiente paso es la sostenibilidad y, por supuesto, nos dirigimos rápidamente hacia los estándares de innovación internacionales que nos van a permitir ser un país competitivo mucho más de lo que hemos logrado en estos últimos años, en que hemos tenido una carrera importantísima de posicionamiento en un país de proveedor de excelente calidad y ahora sostenible. Muchas gracias. Agradecemos al director de promoción de las exportaciones de PromPerú por sus palabras. Como bien precisa Mario en su presentación, el sumar la sostenibilidad como parte de nuestra cultura no solo nos permitirá adaptarnos a los requerimientos del mercado global, sino que forma parte de uno de los principales objetivos del Perú, nuestra supervivencia. A continuación, le damos la bienvenida a la señora Alicia Froman, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien nos hablará sobre el comercio sostenible en América Latina. Quiero felicitar muy sinceramente a PromPerú por esta nueva iniciativa de cultura sostenible y también por las actividades iniciadas hace ya una década para promover prácticas de producción y un comercio más sostenible e inclusivo. Ha sido una institución verdaderamente pionera en la región. Pero quiero felicitar también al equipo de profesionales del Departamento de Comercio Sostenible
liderado por María del Pilar Alarcón, por su compromiso con el desarrollo sostenible y por su compromiso con el apoyo a las pymes del Perú. Y también, claro, por su creatividad en desarrollar prácticas innovadoras. También, por supuesto, felicitar a empresarias y empresarios que han visto en el comercio sostenible una oportunidad para salir al mundo de manera más competitiva y mejorando sus prácticas productivas. Para la CEPAL ha sido un honor poder acompañar este proceso. Ahora, los impactos del comercio internacional sobre el desarrollo sostenible en cada una de sus dimensiones, ¿verdad? En lo ambiental, en lo económico, en lo social, dependen en parte de la política comercial y de otras intervenciones públicas que promuevan la sostenibilidad de los procesos productivos y también de las iniciativas privadas. Vemos que hay una especial sensibilidad de los consumidores de los países avanzados, sobre todo en Europa, por los productos sostenibles. Y existe un fuerte estímulo de la demanda internacional por una mayor sostenibilidad de los procesos productivos de los bienes que se exportan. Esto, por cierto, pone en tensión a los exportadores de nuestra región, especialmente a las pymes. Y creemos que esta situación se intensificará y ganará importancia para poder ser competitivos en los mercados internacionales. Hoy en día se calcula la huella del agua, del carbono, de la deforestación y también la huella de malas prácticas laborales del comercio internacional. Los exportadores pasan a enfrentar mayores exigencias de calidad, también, por supuesto, a seguridad, inocuidad, emisiones de gases de invernadero y otros impactos ambientales. Hay también mayores exigencias en envases y de fin al plástico de un solo uso. La trazabilidad de los productos se hace aún más relevante y con ayuda de la tecnología permitiría asegurar y respaldar la sostenibilidad de toda la cadena. Aquí vemos un importante rol de los estándares privados para guiar buenas prácticas y ser un respaldo de la sostenibilidad. Pero también vemos que las sociedades demandan que los beneficios del comercio alcancen a más sectores de la comunidad. Hay una creciente incorporación del enfoque de género y de la inclusión social en el fomento de una producción sostenible, especialmente en torno a las mujeres. Pero se mantiene una situación de baja productividad de las pymes y su escasa incorporación en las cadenas de valor. La pandemia las ha golpeado muy fuertemente y su digitalización, y no solo para el comercio electrónico, es ahora parte relevante de su sostenibilidad. Creemos que los 12 programas del Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERÚ recogen estas nuevas dinámicas del comercio internacional y abren oportunidades para una mayor sostenibilidad y competitividad de las empresas peruanas. Tenemos acá programas de buena práctica de ecoeficiencia, de economía circular, huella ambiental, del carbono, huella hídrica, comercio justo, el programa para mujeres empresarias líderes, Ella Exporta, el biocomercio, el apoyo a la responsabilidad social empresarial, a la gestión orgánica, en fin, también a buenas prácticas de acuicultura. Vemos que nuestras economías pasan por un momento muy complejo. La crisis de la pandemia se montó sobre la crisis económica preexistente. Y acá la CEPAL propone impulsos a la recuperación post-COVID
en 7 sectores dinamizadores que pensamos son también cercanos a los objetivos de desarrollo del Perú. Un primer sector dinamizador, las energías renovables. Luego, infraestructura resiliente y movilidad sostenible. El comercio electrónico, la industria manufacturera de la salud, el comercio en productos de la bioeconomía, economía circular y comercio, y finalmente, turismo sostenible. Todos estos sectores dinamizadores deben incorporar el enfoque de desarrollo sostenible de manera transversal. Bueno, esperamos poder acompañar a PromPerú en esta nueva etapa. Les deseamos muy, muy buena suerte. Gracias. Agradecemos a la señora Alicia por sus palabras. Efectivamente, la cultura sostenible nos invita a ser proactivos y plantearnos soluciones innovadoras. Seguidamente, les presentamos un video que sintetiza nuestro trabajo con el programa para mujeres empresarias líderes Ella Exporta. Yo sé que en Perú hacer empresa no es fácil, pero no imposible. Pero llegar a exportar es muy complicado, es todo un proceso. Nos escogieron el anteaño pasado para hacer Ella Exporta. Para nosotros ha sido fundamental lo que ha sido el coaching, las capacitaciones en sostenibilidad, en políticas medioambientales. Ya es un programa más allá, porque es un programa como de relacionado hasta con networking. He tenido tantas cosas que nos han dado que ahora nos permite a nosotras incluso eventualmente apoyar a empresarias que vienen atrás nuestros, ¿no? Lo que más rescato es eso, ¿no? Personas que han sido contratadas por PromPerú para que den su tiempo y nos hagan asesoría personalizada. Y otras consideraciones que nos ayudan a tomar buenas decisiones empresariales. Yo diría un apoyo, aparte de todo ese tangible, también un apoyo moral, porque creen en lo que estoy haciendo y eso gratifica mucho. Me siento pequeña, pero me siento alegre por llegar acá. Me siento feliz al poder aportar no solamente conmigo, sino con otras personas también. Me encanta, te lo juro que me encanta y me llena de felicidad. A todas las empresarias les digo que hay que ser perseverante en cada objetivo y meta que se trace. Nos sentimos orgullosos del trabajo que realizamos en favor de la mujer empresaria peruana, brindándoles herramientas que las empoderan y que además les facilitan el camino hacia la internacionalización. De manera seguida, presentamos ahora a la señora Amora Carvajal, presidente ejecutivo de PromPerú, quien detallará los avances de nuestra institución en cultura sostenible. Muchas gracias, Stephanie. En el año 2015, los países miembros de las Naciones Unidas, incluyendo el Perú, adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos en materia ambiental, social y económica, que requiere de la colaboración y el compromiso de la sociedad civil y los gobiernos en el mundo. Alineándose con el marco internacional, el sector comercio exterior incluyó el desarrollo de una oferta exportable, competitiva y sostenible dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador. Asimismo, en el Plan Estratégico Nacional de Turismo, PENTUR, se establece la visión de consolidar al Perú como destino turístico sostenible y seguro, a partir de una oferta diversa lograda con participación de todos los actores del sector. Un destino donde el turista viva experiencias únicas, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país. En PromPerú, integramos a nuestros planes operativos programas enfocados a la sostenibilidad. Sin embargo, consideramos que, para incentivar actividades para promover el conocimiento sobre este tema, así como su aplicación en nuestros sectores, es necesario un cambio en la cultura organizacional, que contemple la sostenibilidad como un pilar de nuestro desarrollo. Era necesaria la generación de una estrategia innovadora que abarque todos los esfuerzos que hemos y seguimos realizando en torno a la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo. Es así como nace el programa Cultura Sostenible,
una estrategia orientada a reforzar y consolidar la sostenibilidad como eje fundamental y transversal de nuestras funciones. En el año 2020, el Estado peruano aprobó las disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública. Fue entonces cuando en PromPerú reactivamos el Comité de Ecoeficiencia conformado en el 2009. Además, le agregamos la denominación de cultura sostenible con la finalidad de brindar mayor visibilidad al concepto de sostenibilidad y enmarcar acciones que permitan el desarrollo de programas para el equipo de PromPerú, así como para los clientes de nuestra institución. El Comité de Cultura Sostenible y Ecoeficiente de PromPerú elaboró el Plan Ecoeficiencia para los años 2021-2022, permitiendo así la difusión y la activa participación de los colaboradores, un ciclo de mejora continua y una gestión del cambio hacia una política de cultura sostenible. Tenemos un propósito y sabemos que juntos podemos hacerlo realidad. Gracias a este proyecto, la política de PromPerú señala que tenemos la responsabilidad de promover una cultura sostenible para impulsar el crecimiento económico, el bienestar social e inclusivo y la buena gobernanza. Hemos reforzado los conceptos de sostenibilidad al interior de nuestras direcciones, definiendo que, en PromPerú, promovemos el comercio sostenible como aquel intercambio comercial de bienes y servicios enfocado en el uso eficiente de recursos, que permita lograr un equilibrio entre la creación de valor, el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y bienestar social, generando de esta manera un atributo diferenciador hacia los mercados internacionales. De igual modo, promovemos un turismo sostenible como una actividad económico-social que busca generar el desarrollo tomando en cuenta los impactos actuales y futuros en los aspectos económicos, sociales y ambientales, para así satisfacer las necesidades de las comunidades anfitrionas, de los visitantes y de la industria turística. Por último, promovemos la inversión extranjera directa sostenible como una actividad que involucra una relación a largo plazo con una empresa residente en la economía peruana, teniendo en cuenta sus objetivos económicos, reconociendo los límites de carácter ambiental, social y de buena gobernanza. Estamos muy orgullosos de poder implementar una estrategia como esta desde el corazón de nuestra institución. Seguiremos trabajando para que puedan abarcar y repercutir en cada una de las acciones que realicemos como organización, pero sobre todo como personas. Es por ello que extendemos la invitación a sumarse a todas las personas y organizaciones del sector público y privado a integrar la cultura sostenible como parte de su ADN. Agradecemos a la Presidenta Ejecutiva de PromPerú por su presentación, con lo cual reforzamos nuestro compromiso para el logro de un desarrollo sostenible. A continuación, queremos compartir con ustedes un video testimonial sobre la certificación de Buenas Prácticas de Comercio Justo Perú, que destaca la labor que realiza la organización Quechua Alpaca SAC de la región de Puno. Adelante con el video. Hoy día ya no puedes vender sin certificación. Lo importante es tener un documento, una certificación que puede demostrar a través de auditorías que realmente tú cumples con estos requisitos, ¿no? De pagar un sueldo justo a los trabajadores, que no emplees a niños, niñas y que cumples con las condiciones a pagar a tiempo, ¿no? A tus proveedores. Y eso es importante. Es decir, con lo de PromPerú, con esta certificación, tú puedes demostrar a tu cliente que estás cumpliendo con estos requisitos y le da confianza y te permite colocar mucho mejor tus productos. El comercio justo nos ha obligado a ser más formal. Si realmente antes no teníamos ficha técnica, no teníamos hojas de costos, como se dice vulgarmente, trabajamos al champú. Y con el comercio, con la certificación, nos ha obligado a ordenar nuestra contabilidad, a ordenar nuestro sistema de producción con fichas técnicas, con hojas de costos. Y recién nos hemos dado cuenta, a ver, ¿cómo estamos pagando realmente a nuestra gente? ¿Si está bien o está mal? Y hemos tenido que hacer reajustes de costos con las artesanas,
con los que trabajan. Y eso hemos dado un paso muy grande. De verdad, es un beneficio, pero bien, bien interesante para la empresa. Y para la gente que trabajas, con quien trabajas. Porque se da cuenta que con ella sacas los costos, ah, ya, está bien. Si todos se benefician. Extraordinario el video que nos presenta Quechua Alpaca. Es una empresa con propósito, comprometida con sus grupos de interés dentro de su cadena de valor. Hoy en día, la tendencia global ha variado y nos lleva a una nueva realidad, pues se habla cada vez más de sostenibilidad, ya que el producto no solo vale por sí mismo, sino que también lo definen las condiciones bajo las cuales fue elaborado. En esa línea, el comercio justo representa una práctica comercial basada en el respeto, la transparencia, la equidad y el diálogo, involucrando acciones sociales y medioambientalmente responsables. PromPerú, como institución promotora de las exportaciones y conocedora de las demandas del mercado internacional, desde el 2009 viene implementando en las organizaciones exportadoras y con potencial exportador de los sectores industria de la vestimenta, artículos de decoración y recientemente alimentos, las buenas prácticas de comercio justo Perú. Este es un estándar nacional cuyos requisitos, criterios e indicadores se orientan hacia el logro de un estilo de trabajo responsable dentro de la organización, así como hacia sus grupos de interés, mostrando transparencia y respeto hacia ellos. A más de 10 años desde la creación de esta certificación, cerca de 135 organizaciones, entre empresas, asociaciones y cooperativas ubicadas en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima y Puno, han sido beneficiadas con este estándar y las acciones que lo enmarcan. Asimismo, y como resultado de un exitoso proceso de implementación, actualmente son 37 las organizaciones que cuentan con la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú, siendo las más recientes en recertificar Tandem Textil SAC e Incalpaca TPX SA. El impacto que genera la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú en la gestión empresarial y en las relaciones con los grupos de interés lo hemos observado durante el video testimonial de los miembros de Quechua Alpaca. Del mismo modo, el equipo de Aspagro de la región Ayacucho nos comenta lo siguiente. El comercio justo ha significado para nosotros consolidar nuestros valores y compromiso a seguir contribuyendo a una alimentación sostenible y saludable, impactando de forma positiva en nuestros socios productores con un pago justo, en la comunidad con dotación de habilidades y conocimientos, con nuestros trabajadores mediante el empoderamiento de cada uno de ellos y con nuestros clientes, a través de una relación a largo plazo, todo bajo un sistema transparente. La certificación de Buenas Prácticas de Comercio Justo Perú beneficia a las organizaciones que deciden apostar por este estándar social. Los invitamos a conocer más de él y en nuestras distintas plataformas, así como sumarse al cambio. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PromPerú, agradecemos su presencia y los invitamos a sumarse a la cultura sostenible, para juntos lograr un mundo, un país, donde se tengan las mismas oportunidades y se pueda llevar una vida mejor sin comprometer a nuestro planeta. Thank you.
Bicentenario del Perú 2021.